Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5 serie 31 otoñaco. Y qué bonito es este sitio, ¿no? Estoy mirando la cascada y todo eso. Hemos hecho el radar este, sin pena ni gloria, desde esta zona para acá, para atrás, ¿vale? Lo he hecho yo con este cochecito. Desde aquí me he puesto por acá, me he metido por ahí, ya da igual, le he recortado por aquí, me he metido gol. Vale, he salido ahí acelerado. Bueno, me he puesto más para la derecha, ¿eh? Que vale, que vale. Más o menos he llegado un kilómetro más quizás de lo que pedía. Tampoco creáis que se mata muy bien. Pero vamos, se puede intentar, en vez de donde yo he salido, más para acá. Por aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Y quitar maleza también, antes de hacer las cosas. Quitáis maleza y tal y cual, ¿vale? Quité esto todo en medio. También no tarde mucho por si se regenera pronto o algo. Y ya está. Quitáis estorbo, que esto estorba. Y frena un poco, ¿eh? Vas frenando. Vais limpiando, aclarando el tema, pero también, bueno, los trocos que caen, si ves con ellos, también estorban. Hay que limpiar bien todo esto, ¿eh? En fin, yo qué sé. Todo lo que se ocurra, si se da mal, todo lo que se ocurra, y las piedras están en pases por ahí porque se frenan, ¿eh? Y os desvían. Si el coche es ligero, os puede echar incluso fuera un poco de puta puta. En fin, que ya está. Vamos a ver. Me entretengo, una mosca, ¿eh? Vamos, si hacemos el campeonato de temporada, se llama PIC Retro PIC. ¿Eso qué significa PIC? Nos da un Land Rover Defender. Hay que usar sedanes retros europeos en B. PIC. Pero hay pique. Pique. Pique, 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 pique. No sé. Vale. Objetivo, ganar el campeonato. Pero eso son tres carreras. Si ganamos. Vamos, no es que ganar las tres carreras, sino por punto, ¿eh? Sacamos más puntos, aunque no ganemos. Mira dónde está la cascada. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sedán es retro. Europeo, ¿eh? Cuidado. Aquí que pinta un sedán, tengo en B, ¿no? ¡Qué tentación! Le vamos a usar otro, anda, que no he usado yo nunca, creo, para carrera. Seguro que lo tuneé para otra cosa, o sea que tiene que ir. Este creo que este tuneo creo que no es mío, o sea que irá bien. Si no es mío, irá bien. Entonces vamos a usar uno mío. Y a ver qué pasa. El Mercedes este, a ver qué pasa. Bueno. El martillo, Hammer. Pero a lo mejor tampoco. A lo mejor no es mío el turno tampoco. Esas llantas no me suenan a mí. O a lo mejor dejé las que trae de serie. Porque no toque nada. No, no toque nada de llanta. Las ruedas sí, parece que sí. O vienen así también. Perfil bajo, no lo sé. Cuando pide el túnel, sabré si es mío o de quién es. Y si existe. No es mío, a ver si alguien no lo ha tocado. Si lo toca, desaparece. No sé, no sé, no sé. Tengo miedo ya. Tengo miedo. De serie no llevas a tanta, ¿eh? Bueno, no sé si los coches son de serie los que salen ahí. Era el mismo coche que. Circulen, circulen, circulen. Oye, oye. Ya estamos, frenándome. A ver qué tanta lleva. Madre mía, qué poca gira. Es que tengo que entrar derrapando y bien. Aquí haciendo, recortando. Y yo qué sé. Yo no sé cómo. ¿Para qué digo cosas si no sé lo que estoy haciendo? Ahora me adelanta aquí alguno, ¿no? No creo. Pues ya se ha acabado. Yo qué sé, a lo mejor tenía para derrapar o algo, yo qué sé. Yo qué sé, yo cuántas veces he hecho yo qué sé. Pues yo qué sé. ¿Qué no sé? Gallina. Uy, ha sonado, ¿no? Es que aquí las damos, ¿no? Este coche no vale para competiciones oficiales, ¿eh? Esto es mío, este túnel es mío. No sé por qué motivo lo tengo. A lo mejor alguna trampa de velocidad o alguna cosa. Porque para zona de velocidad no creo, pues no es seguro. No voy, no voy a ir aquí seguro con él. Pero bueno. Seguro que alguna cosilla que tuvimos que hacer con él, alguna temporada, usar este coche de la fuerza por algo, alguna trampa o algo de velocidad. Es que yo creo que es eso.
Corre sí corre, parece ser, ¿no? Oigo. O un salto. Yo no sé. Yo qué sé. No sé. Pues, entonces esto va a ser aburrido, ¿no? La salida de lo que va a estar más emocionante, me va a estar emocionante esta gente, los golpes que me darán, no sé qué pillaré, yo qué sé. Pero por lo demás. Ahora porque no confía tan bueno. Poquito, lo echa visual. No se acerquen aquí ni queriendo, porque este coche es rápido. Bueno, rápido. Más que lo de ellos, que se van paso por paso, yo lo veo. Yo no, yo voy a paso camaleón. Un animal rapidísimo como lo sabéis, ¿no? Un camaleón. Ese está quieto, ese es que no, no use. Ese que se está quieto, más que cambia el color y ya está, y fuera. No lo ve. Y si cierra el ojo, lo ve. No lo ve, menos. ¿Lo ves menos? Si cierra el ojo, claro. Venga. ¿Qué tengo estudio de este coche? ¿Qué te habré terminado? Seguro para alguna trampa de velocidad. Incluso vale, ves, más rápido, a lo mejor para un salto también. Pudimos pulsar este coche para algo y esperamos que no. ¡Uy! No es más que James de esto y arrasa con todo, un martillo. Pero. Vale, ya. Vale, vale, divertido. Por lo menos me voy a divertir un poquito. Bien. Para esto vale, porque de todas maneras, aquí con si corres más que eso y tal, sales bien, te libra, te vas librando de los enemigos estos, los con los rivales. O apañado, vamos. Ese cartel ahí, me voy a contar ese cartel. Fijaos, por si acaso intentan, tenías que buscar el cartel de. Bueno, es que en la temporada va. No, el mapa base no lo pueden decir. La foto y eso, porque la gente que tenga el DLC no puede hacer esto. No, no, no lo ponen, por eso no lo han puesto. Pero mira, no me he dado cuenta de ese cartel. En fin. Oye, y vámonos por aquí. Vamos a gastar un poquito de gasolina, ¿no? Pero voy a bajar por aquí, no sé. Ah, hombre. Este coche rompe bien con las cosas, no le frena. No le frena mucho lo. Bueno, lo que no frena son los frenos. La verdad. No le frenan las vallas, parece ser, ni lo. Las piedras, ¿no? Que hay otros coches que se quedan clavados o te dan y se desvían. Parece que, yo que sé, que le han pegado un martillazo y ha salido disparado. Parece que ha dado combate de béisbol. A lo mejor te va a chocar con una farola y sale el coche disparado, se va por otro lado, como si rebotase con una pelota de ping pong. Ping pong. Don ping pong, este no, este es el hammer. Es un martillo. Mira que bonito ahí jugando con el helicóptero, el niño. Arreando. Bueno, he salido directamente, no, no, bueno, salida de caballo, parada de burro, ¿no? O algo así. O carrera de caballo, parada de burro. Bueno, el caso es que este está aquí. Quita. Hombre. Que llevo yo más prisa que tú. Y este coche por la vida. ¿Cómo espera ese? ¿Cómo espera el Volvo? Ahí he visto. Pero de todas maneras, mira este también, que echa fuera del puente. Bueno, pero ya se acaba la carrera, parece que es el lujo. No, no se acaba, no se acaba, cuidado. Me salgo del punto de control. Vamos, he librado a base de freno de mano, he librado no salirme. Pero me ha echado, me ha echado completamente. Qué bandido, ¿no? Ahora voy a hacer tontería. Un poquito tontería. Vamos. No gira ahora. No gira, me acuerdo tonto, pero mismo eso. Quita. Venga, yo ya me he puesto los cojones. Uy, madre mía, ¿cómo se comporta cuando hace un poquito de derrape? Luego va, vuelve muy mal. A su vida normal. Mal, al normal. Quita, tú. Uy, te he vuelto. Venga, ya. En caso ponete delante y luego voy a hacer la tontería. Porque sí, o sea, decía yo que me iba a divertir y sí me estoy divirtiendo ahora mismo.
porque nada, no me preocupaba como estaba al principio, aunque sea tontería y me estuviera viendo un poquito difícil la curva esa rara, que encima como yo me he echado casi este punto de control. Hay cuidado cuando derrapa, luego tiene, no sigue el derrape, se queda muy raro. ¿Sí? Es una cosa rara, tampoco se derrapa, claro. No para mucho, ¿eh? Enseguida que se le da un poco de suelta el dedo, hasta luego, ¿eh? Claro, luego eso, luego entra en las curvas. No sé si yo todavía yo el truqui. No tiene truqui. No sé cómo. Hay que me tengo que quedar frenado del todo, ¿eh? Que no soy capaz de seguir esa curva. Qué malo, son, no aprendo la idea. Cuando he aprendido ya. Frena, Bartolo. Frena, ¿qué te pasas? ¿Qué te pasas? Bien. Creo que tiene mucho atrás. Mucha fuerza atrás, ¿no? En el diferencial, ¿eh? Mucha tracción o algo. Da igual. Y tampoco es que le vaya a usar, como eso que no obligue, le voy a usar para cosas. ¿Y por qué esto? Esto, esto. Normalmente es fácil ganar aquí en Radio Aventura esta. Se pone un poquito cabezón al principio, bueno, igual. Pero con un coche que sea un poquito medianamente rápido, lo va a adelantar cuando pueda. Y va a los guarros y ya está. A divertirte de ellos. Y ellos también te van a hacer el guarro a ti. No se puede limpio, bro. No quieren que... De esta manera es que no quieren que seamos limpios. Lo que hace, si se están cruzando, están toqueteando y te están echando fuera. Pues no, puede ser, no lo puedes consentir. Tienes que hacer lo mismo. Y ya está. Y tan amigos, ¿no? Bueno. A ver, ya está. En la cantera. A mí también hay Hot Wheels, Hot Wheels. ¿Qué habrá allí? No me he fijado qué piden. Voy a ver más de café, si de rape o alguna cosa similar. Alguna locura. Luego las pistas esas locas, que tan locas, las pistas que tienen. Me gusta más como DLC este. El de aventura de rally este. Es muy pequeñito. Es que también esta gente. Es bueno hacer más grande. ¿Qué coche es ese que lleva Picasso? Un sedán. Un sedán grande, un flaco de eso. No, no me espere. No me espere, es que no sé qué es. Luego lo veremos. No sé qué es ese coche. No creo que Picasso tenía Picasso en el artículo. Es que no, macho, esto. Habéis visto que no mira ni nada. ¿Cómo tomo yo las curvas? Ya voy acelerando sin acelerar. ¡Quita! Déjame. Sí, hay que tener paciencia y ya está. Paciencia y no se da en seriva. No entra en seriva y no freno ni nada. Mira, 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 mira. Madre mía. ¿Y este qué le pasa? ¿Qué me está frenando ahora? Qué cosa más rara hace aquí, tú. Qué bien. Que sí, ya es mío esto. Mira cómo ha pasado el Volvo. ¿Cómo va a ser un Volvo que tome las curvas bien? Si una un trozo de ladrillo. Un Volvo de los viejos. Quita. Que no, que no, que no, que no, que no. Madre mía. Yo tengo que ayudarme el freno de mano. Y con eso. Aquí como uso el freno de mano. Como derrape aquí y estás perdido. Pero ¿qué vas a hacer? Si es que no soy capaz de tomar las curvas. Madre mía. Ni con el freno de mano las tomo, pero por lo menos. Me choco algo menos, me choco por ahí. Bueno. Si no, es divertido el coche, luego, ¿eh? Pero si el que le pide el tranquillo, el truco, el manejo y todo eso, yo creo que sí se lo va a pasar a alguien.
cada 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros en nada. Pero yo estoy, vamos, se lo estoy sacando, pero porque lo otro es que mirad dónde están, si quizás te dejan. Una vez que te has adelantado todo, se olvidan de ti, a no ser que lo esperes o algo. Yo qué sé, y ya se los ponen tontos. A ver, ¿dónde están? Se vienen por ahí. A ver. Si me adelanta, que me adelante. Ya vienen por ahí. De esta manera que va. Que va, que va. Que no. Aquí me pondrán a hacer alguna de las suyas. La curva. Mira, mira el Volvo. El Volvo. 850. Ahí. A ver. A lo mejor corre como un cohete. No. Está quedado frenado, mira. Es muy raro el juego este, así no. Solamente intentan que no salga. No adelante a los primeros, frenándote. Pero luego una vez que adelanta, se comporta muy prontamente. En fin, antes de que me vaya, Picasso lleva un Bentley. Un Bentley Turbo R. Ya no tengo ese coche, ¿no? Ahora lo miro. Bentley Turbo R. Entonces son 4 si lo tenía, pero aquí no me suena de tenerlo. Además que ni Bentley, ¿no? O sea, no suena. Yo no he usado un Bentley aquí. Uy, 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 está metiendo coche. A lo mejor se lo meten más adelante. O yo qué sé, pues está. A ver. Sí. No. Sí, no. Ahí que todo, que no va el mando bien. Bentley. Bentley. Ah, sí, ahí sí hay. Sí, sí. Es que nunca he usado uno de esos. Turbo R. Este es. Pues que ni siquiera me he fijado en él. Madre mía, para que veáis, ¿eh? Esto cuando, desde cuándo lo tenemos. Pues si me lo llego a imaginar un poco. Como es tan grandote. No me lo he imaginado. Como no lo tengo. No me ha salido. Al no tenerlo en B ni nada. Pues. Es que tampoco. A lo mejor otra vez nos piden el C para usarlo. Es que yo quiero usar este grandote. Bueno. A ver si llega otra ocasión y lo puedo. Le puedo tocotear, analizar el juego con él. Tiene que estar bien. Bueno, ya está, chicos. El tuneo está en la descripción del vídeo. Encima de la que se ha liado en un momento. Encima de los comentarios estará aquí, ¿vale? Lo que voy a usar. O si alguien me ve, lo quiero usar. Si alguien no me ve, no lo voy a usar. Yo qué sé. El caso es que ahí está. Y me voy ahora a Hot Wheels. Muchas gracias por verme, cuidado mucho, salúdete.